Nerja es un municipio de la provincia de Málaga y el pueblo más oriental de la comarca de la Axarquía. Tiene una larga historia probada por las pinturas encontradas en la cueva de Nerja, descubierta en 1959, que podrían constituir las imágenes de arte rupestre más antiguas de la historia de la humanidad, con 42.000 años de antigüedad. Bajo el dominio musulmán, su nombre fue Nariksa, que significa fuente abundante, y es el origen del nombre actual. Es una pedanía del municipio de Nerja. Entre los años 1979 y 1980, entre Maro y Nerja, se rodó la serie Verano Azul, siendo el lugar de muchas localizaciones. Debemos destacar en esta zona los acantilados de Maro Cerro Gordo. Están constituidos por una serie de calas y acantilados con hasta 250 metros de desnivel, formados por estribaciones de las sierras de Tejeda, Almijara y Alhama. Frigiliana es sin duda uno de los pueblos blancos de Málaga con más encanto, galardonado con el primer Premio Nacional de Embellecimiento en 1982. Su casco histórico es conjunto histórico-artístico desde el año 2014. Está situado en la zona más oriental de la comarca de la Axarquía, asomado al Mediterráneo desde el Parque Natural de las Sierras de Almijara, Tejeda y Alhama. Lomas cubiertas de vides y bellos paisajes serranos dan la bienvenida a Cómpeta, pueblo blanco de la Axarquía de ancestrales costumbres. Cómpeta recibe el sobrenombre de Cornisa de la Costa del Sol, por su privilegiado emplazamiento.
Arches, apodada la joya merinita del siglo XII, es una villa de origen morisco asentada sobre la falda de las sierras de Tejeda y Almijara. Su paisaje urbano y su gastronomía, de reminiscencias árabes, son un recuerdo constante del pasado de este pequeño pueblo situado en la Axarquía. Parada ineludible de la ruta Mudéjar, este municipio es también conocido por el delicioso vino que se elabora con las uvas procedentes de las viñas que salpican su territorio. Un lugar perfecto para disfrutar de la naturaleza, la historia y las costumbres de la Málaga rural. Corumbela es una localidad española de la provincia de Málaga, Andalucía. Se trata de un núcleo de origen desconocido, aunque se cree que estuvo poblada por tribus íberas. Su nombre es romano y significa paloma. Arenas es un típico pueblo de casas blancas y calles estrechas que encierra rincones con encanto andalusí. La villa se extiende a los pies de un cerro sobre el que se levantó una de las fortalezas musulmanas más importantes de la zona. Sus restos, junto a otras muestras de la arquitectura árabe, hacen que Arenas forme parte de la ruta Mudéjar de la Axarquía.